El proyecto propuesto en este módulo tiene como objetivo el introducirnos en el mundo de la programación con Scratch. Vamos a familiarizarnos con el movimiento de los objetos en el escenario, vamos a poder controlar la velocidad de este movimiento y también vamos a desarrollar la interacción entre diferentes objetos de un proyecto Scratch. Finalmente, añadiremos efectos de mejoras de sonido o gráficos. El enunciado dice lo siguiente: construye un proyecto Scratch que implemente el juego de Pong. En la imagen de la derecha vemos un pantallazo del mítico juego Pong que se hizo famoso hace muchos años, donde dos jugadores, en este caso dos paletas, tratan de golpear la pelota y llevar a cabo un juego de Pong. En este proyecto propuesto vamos a crear una versión simple de este juego donde va a haber solo un único jugador. Contemplamos que se trata de un problema tipo múltiples procesos, donde la propia definición del problema, la solución del problema, tiene las características propias de estos problemas denominados múltiples procesos. El diseño del proyecto lo vamos a realizar en estos 6 pasos. Inicialmente no es inmediato llevar a cabo una modularización de un proyecto en 6 o en diferentes pasos. Es un proceso que iremos adquiriendo poco a poco a medida que vayamos desarrollando los diferentes proyectos del curso. Partamos en este primer proyecto que vamos a desarrollar de esta distribución de tareas. Primero vamos a crear una pelota que se mueva y rebote en las paredes del escenario de Scratch. En segundo lugar, crearemos el objeto paleta del jugador que tendrá que moverse de acuerdo a los movimientos del ratón. En tercer lugar, implementaremos en el objeto pelota el efecto de rebotar. Cuando haya contacto con la paleta, haremos un cambio de dirección del movimiento de la pelota. Posteriormente añadiremos la condición de final de juego que va a consistir en que la pelota toque la línea roja como condición para finalizar el juego. Las dos últimas tareas están relacionadas con mejoras tanto en sentido de efectos sonoros como en mejoras gráficas que veremos posteriormente.